Món de la cultura per la mort de l'actriu catalana Montserrat Carulla, als 90 anys, referent en un ampli ventall de registres com el teatre, el cinema i la televisió, es va convertir en una de les intèrprets més estimades i més compromeses amb el país. Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat. Què tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquest programa que pren el pols a l'actualitat informativa de la ciutat. Des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, un espai que realitza tècnicament Arnau Curto amb Laura Rovira a la coordinació. Avui temps de política, avui obrim una finestra a la política municipal tarragonina en conversa amb José Luis Martín, el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona. Senyor Martín, molt bon dia. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenim diversos temes d'actualitat dels últims dies importants a la ciutat de Tarragona. Per exemple, el tema del POUM, de l'anul·lació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Una notícia destacada, impactant, de la setmana passada. Hi ha hagut ja les primeres reaccions per part del govern de la ciutat, també de diferents formacions polítiques. Des del Partit Popular, senyor Martín, què creuen que s'ha de fer precisament a partir d'ara, a partir d'aquest fet que és l'anul·lació del Pla Urbanístic de Tarragona? La verdad es que es una noticia muy preocupante, la sentencia que se recibió del Tribunal Supremo. También es verdad que es compartido, porque al final la aprobación definitiva del plan de ordenación también corresponde a la Generalitat de Cataluña. Y lo que esperamos es, por una parte, que el actual equipo de gobierno dote al área de territorio de este ayuntamiento de más personal, más medios. Y también, por otra parte, que no aproveche esta situación para generar más inseguridad jurídica en la ciudad en relación al planeamiento urbanístico, ¿no? Hemos visto en los últimos meses que se han aprovechado situaciones para paralizar proyectos y esperamos que esta situación sirva para mejorar el planeamiento urbanístico de Tarragona y no para pues tener que hacer frente a lo mejor a indemnizaciones por la paralización de algunos proyectos. Uh-huh. Però té, per exemple, que el nou plantejament urbanístic que vulgui fer el govern vagi en contra, per exemple, de les idees dels posicionaments del Partit Popular, perquè alguns plans urbanístics previstos sobre el paper, segons Esquerra Republicana, ja quedarien apartats en un nou pla. Bueno, habrá que verlo porque hay muchos de estos planes que ya están tramitándose y entonces si se paraliza, si se puede paralizar jurídicamente, seguro que les corresponde una indemnización económica a los propietarios que al final tendremos que pagar todos los tarraconenses. Y sobre todo lo que nos preocupa es que entendemos que el actual gobierno lo que no tiene claro es un modelo de ciudad, ¿no? En campaña electoral decían una cosa, luego en el gobierno dicen otra, o sea, pararemos la Budallera pero no la paran, el PP 10 lo iban a parar y está ejecutándose, o sea, la Sabinosa, el señor Ricomà era un gran defensor en la Diputación, incluso hablaba de que si había que hacer un hotel de lujo, pues que bienvenido sería porque crearía trabajo, puestos de trabajo, etcétera. El otro día el señor Puig aquí casi el comentario que hizo sobre el hotel de la Sabinosa es, bueno, si no hay más remedio, pues la verdad es que esas manifestaciones lo que denotan es que no hay un modelo de ciudad claro por parte, ni urbanístico, ni posiblemente en otros aspectos. Uh-huh. Y eso es lo que tendría que quedar claro para todo el mundo. Yo lo que digo es, no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido como se ha hecho en los últimos meses en Tarragona. O sea, con inversiones ya en marcha que se deciden paralizar cuando además se sabe que al final se tendrán que acabar haciendo posiblemente porque si no costará dinero. Al final d'algunes de les coses que ha dit en aquesta resposta, vostès, per exemple, des del Partit Popular, són partidaris del projecte de la Sabinosa que contempla la construcció d'un gran hotel de luxe? Sí, porque nosotros en general apostamos porque Tarragona sea una ciudad turística de servicios y claro, es que la Sabinosa habría que explicar
que de todo el terreno de la Sabinosa hay un 42% destinado a zona verde, más de lo que prevé la legislación urbanística. Y después que de los 24.000, creo recordar, metros cuadrados edificables, un tercio únicamente se podría dedicar a un hotel, que nos parece bien, pues sería un hotel por la capacidad de unos 6.000, 7.000 metros cuadrados, para hacernos una idea, pues algo, la mitad del H10 recientemente abierto, un hotel de unas 60, 70 habitaciones. Nosotros, por supuesto, apostamos que uno de los 17 usos que prevé la Sabinosa sea para un hotel de calidad. Hace un año presentamos ya una moción en este sentido en el Ayuntamiento de Tarragona, y sobre todo nos molesta, ¿no?, que siempre digo, el señor Ricomá, cuando hay fotos, se apunta a la foto de la Sabinosa, pero luego pues dice lo contrario y actúa en contra de lo que dijo en el pleno, en los medios de comunicación, i això és el que ens preocupa. I encara en matèria urbanística, perquè també vostè l'ha citat, ha parlat de la Budellera, vostès des del Partit Popular són partidaris de mantenir el projecte de la Budellera amb futures planificacions urbanístiques, i també són partidaris d'altres projectes de creixement de la ciutat? Nosotros somos partidarios de mantener todos los proyectos que están en marcha por un tema de seguridad jurídica. Creemos que no se pueden cambiar los proyectos que están ya en marcha. Budellera es uno de ellos, el PP10, evidentemente. Hay más Ordé también está en marcha, se ha paralizado un año, pero son proyectos que hay unos propietarios y que también tienen unos derechos consolidados, que si se priva de esos derechos, pues vuelvo a insistir en que habrá que hacer frente a indemnizaciones. Y eso es lo que creemos. Había un POM, es verdad que ha sido anulado, pero que ya establecía unos planeamientos y unas zonas a desarrollar en la ciudad. A banda del tema POM, del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, de l'anul·lació que va sorprendre, que va impactar la setmana passada, i altres temes d'actualitat política en aquest final de novembre, pràcticament ja recta final del 2020, és evident que el gran debat de les futures setmanes és el dels pressupostos. De moment no hi ha proposta concreta de l'equip de govern, i no sé si vostè, com a portaveu del grup municipal del Partit Popular, ja ha començat a tenir reunions i converses amb el govern, o si té alguna proposta damunt de la taula. Tuvimos una reunió el lunes con el conseller responsable del área, una reunión que duró 15 minutos en la que se nos expuso las líneas maestras de los presupuestos, pero muy por encima, con un documento de cuatro páginas que viene a decir que habrá menos ingresos que el año pasado, y lo que nos preocupa es que a finales de noviembre pues no haya un documento, un borrador de presupuestos, y para nosotros lo que es imprescindible es que en un año, en la situación que estamos viviendo, se mantenga el aumento de impuestos y tasas que se produjo el año pasado. O sea, no apoyaremos unos presupuestos que mantengan la subida del 3% del agua del año pasado, ni de la basura, ni de la plusvalía, el 30%, el 12%, creo recordar, la basura. O sea, entendemos que estamos en unos momentos en que habría que rebajar los impuestos, pero es que además rebajar la presión fiscal que se produjo el año pasado. Parece que por decirlo de alguna manera, alguien en el equipo gobierno haya pensado, vamos a subir los impuestos y las tasas el primer año, que al final, dentro de cuatro años, cuando haya elecciones, nadie se acordará. Parece que sea ese un poco el mensaje, y yo creo que los tarraconenses, pues claro que se acuerdan, y más en estos momentos, que los impuestos pues són de los més altos. Pel que ha vist d'aquest document, entregat pel conseller Jordi Fortuny, no li agrada, doncs, el que ha vist? No, perquè no se prevé ninguna bajada de la pressió fiscal. Vostès volen baixar impostos? Nosotros queremos bajar al menos los impuestos que se subieron el año pasado. Entendemos que esa tiene que ser la premisa básica para apoyar esos presupuestos. Y luego prever que hay sectores en estos momentos que no pueden hacer frente a impuestos, a tasas, a la tasa a la basura. O sea, es que se está cobrando la tasa a la basura
a negocios que se les ha hecho cerrar, o sea, que no se les está prestando el servicio. Y creemos que todo eso se debería prever de los próximos presupuestos. I és compatible, per exemple, baixar els impostos amb reforçar els ajuts als col·lectius més afectats per la pandèmia? Jo aquí estic pensant en el comerç, la restauració, en fi, moltíssima gent que està patint molts problemes. Se trata de gestionar prioridades y de gestionar bien. Por ejemplo, el ayuntamiento ha dedicado en los últimos meses 500.000 euros a ayudas a los sectores afectados. Habrá que preguntar por qué solo se han adjudicado un 20%. De 500.000 se han adjudicado 100.000 euros. Ha habido tres líneas de ayudas, una de 250.000, creo recordar, para ayudas a alquiler, otra directas a ayuda a comercios, y la última, una app de comercio de 50.000 euros, de los cuales se adjudicaron 3.000. Mucha gente de los afectados dice, es que no me compensa. Pues las ayudas de la aplicación de comercio eran 100 euros. Las ayudas, luego hubo unas ayudas que eran, la verdad, complejas, dedicadas o destinadas a los propietarios de locales que luego rebajaran los precios de alquiler a sus inquilinos. La realidad es que se han adjudicado 100.000, 90.000 de 490.000. ¿Y eso cómo cualifica? Pues como un ejemplo más de la mala gestión del gobierno del señor Rico Mas. Es que yo creo que debe ser de las pocas ciudades donde se ofrecen ayudas y por trámites burocráticos o por no... A lo mejor es que hay mucha gente que ni se ha enterado de estas ayudas. Entonces es pues lo califico de un desastre. No puede ser. Por una parte eran ayudas insuficientes, pero que además de ser ayudas insuficientes se adjudique solo un 20%. Ahora dicen, no, ahora vamos a sacar otra de 500, ¿no? Es que son los 400.000 que no se han ejecutado. O sea, al final nos pueden... No, hemos dedicado 1.000.000, ¿no? Han dedicado 100.000 más otros 500.000 que ja veremos a ver cómo se hace, esperemos que se haga mejor que la anterior ocasión. La gestió globalment de la pandèmia que ha fet el govern de la ciutat també la qualificaria de desastre? Pues sí. Utilitzant una paraula que ha utilitzat ara fa un moment. Sí, sí, sí. No. Globalment és un... Sí. Molt no. Malament? Sí, hemos... por ejemplo, hemos abierto informativos nacionales como un ejemplo de irresponsabilidad. Hemos... el señor Rico Mas ha adelantado a cerrar teatros, a cerrar la cultura, antes que lo hiciera Generalitat. El ejemplo de las ayudas a los comerciantes es otro ejemplo. Es que me cuesta buscar algo y encontrarlo que se haya hecho bien sobre lo que usted me pregunta. La verdad es que yo entiendo que ha sido así. O sea, es que nos hemos convertido en... Ya digo, hemos abierto informativos nacionales calificándonos como una ciudad irresponsable por las medidas que se habían tomado. Suposo que es refereix, no sé, al tema o als dies de Santa Tecla, perquè vostès van ser especialment crítics. De fet, vostès van ser la formació política més crítica amb la programació cultural i festiva durant el mes de setembre amb motiu de la Festa Major. Nosotros entendemos que este año no era... Bueno, y además por la situación, no es un año de celebraciones, no es un año de fiestas. También se engañó, se faltó a la verdad, si quiere... que mejor vamos a utilizar esta palabra, al decir que las fiestas costarían 200.000 euros. Se dijo que costarían más o menos la mitad de que un año normal, que son 400.000 el presupuesto que hay. Al final se acabaron gastando 360.000 euros en unas fiestas que había muchos menos actos y las que entendemos que no se tomaron las medidas adecuadas. Nosotros, por ejemplo, decidimos no asistir a ningún acto, pero es que además... Yo vuelvo a calificar, y no lo he calificado yo, lo ha calificado gente como una irresponsabilidad por hacerlas y por hacerlas en estos momentos en los que estamos viviendo. En clau política podem dir que vostès, el Partit Popular de Tarragona, s'han convertit en l'oposició més dura al govern de la ciutat. Ho dic perquè ara que parlàvem d'impostos, de pressupostos, durant aquest any altres formacions polítiques de l'oposició han donat suports puntuals al govern. Parlo, per exemple, de Ciutadans o del Partit dels Socialistes. En canvi, vostès estan, podríem dir, en la línia dura de l'oposició? Bueno, la situación en la que estamos es evidente que es de oposición y de fiscalización del gobierno del señor Rico Mas. Y si entendemos y vemos, y además lo comparte mucha gente, que no se están haciendo bien, pues claro que tenemos que fiscalizar, oponernos
y manifestar lo que entendemos, porque creemos que se está haciendo pero una mala gestión y que las consecuencias las estamos pagando todos los tarraconenses, y por eso es nuestra posición. También es verdad que cuando hemos tenido que votar algún modificativo o algún aspecto, que pues también lo hemos votado afirmativamente. Pero es que estamos en la oposición y creemos que nuestro trabajo en la actualidad es fiscalizar el trabajo, diríamos, entre comillas, del equipo de gobierno. De cara al 2021, a més de baixar els impostos, que és el que volen, el que reclamen, quines altres prioritats pel Partit Popular creu que hauria de tenir la gestió municipal? Pues un poco, nosotros en el mandato anterior, lo que intentamos gestionar y lo que cuando hemos estado en el equipo de gobierno le hemos dado prioridad, por ejemplo, al turismo. Nosotros aumentamos un 70% el presupuesto en el área de turismo. El área de turismo es uno de los ejemplos que volveríamos a calificar de desastre de este equipo de gobierno, en el que, por ejemplo, a mitad de año se había ejecutado únicamente un 10% del presupuesto. Ya sé que ha sido un año complicado, pero que es que no se está haciendo nada. Llevamos un año casi sin gerente, con una dirección política que en verano desaparece. Pues es muy complicado. Nosotros hemos apostado y apostaremos por Tarragona como una ciudad turística, y una ciudad turística que también lo que pensamos es que ha de ser lo primero agradable para los vecinos. Y entonces otra apuesta que ya hicimos en el mandato anterior es una apuesta por el espacio público. Consideramos que el espacio público en la ciudad ha de mejorar y se han de hacer inversiones. En la actualidad estamos viendo que todas las obras que se están ejecutando después de 16 meses todavía son obras del mandato anterior. Hemos visto el cambio de los bolardos en la Rambla, se dejó firmado por el mandato anterior. La pavimentación de la calle Mallorca se hizo desde el gobierno anterior con una subvención de la Diputación, creo recordar, de un plan de acción municipal. Es que ya han pasado 16 meses y entendemos que se tendría que empezar a hacer algo. Hay proyectos como el de la Plaza Cataluña, San Pedro y San Pablo que estaban casi acabados y que todavía no acaban de salir. Nosotros apostamos por mejora del espacio público, porque entendemos que si hacemos una ciudad agradable para nosotros, pues serà atractiva para el turisme de fora. Millora de l'espai públic i turisme, que sempre han estat pilars del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona. Relacionat amb el turisme, el patrimoni, que també ha estat a vegades una àrea que vostès han gestionat en algunes èpoques amb el govern del Partit dels Socialistes o amb el govern de l'antiga Convergència i Unió. En patrimoni, i tenint en compte que el proper dilluns farà 20 anys de la Declaració de Patrimoni Mundial, com qualifiquen els darrers mesos de gestió en aquest àmbit? Pues para no utilizar el mismo calificativo, diría que tampoco es que se haya hecho nada en la cuestión de patrimonio. Lo que se hizo es cerrar el anfiteatro, se anuncian inversiones, pero no se acaban de ejecutar, y lo que creemos es que debería ser también una prioridad. Nosotros, de hecho, apostábamos por una gestión conjunta del patrimonio y del turismo, y creemos que tampoco se ha avanzado en ese ámbito, y que se debería avanzar, pero es que el problema del actual equipo de gobierno es que si analizamos después de 16 meses nos daremos cuenta de que prácticamente no se ha hecho nada en ninguna de las áreas, y eso después de 16 meses consideramos que es muy preocupante. Pot ser que sigui per un problema d'organització interna de l'Ajuntament, d'agilitat administrativa, i li pregunto perquè vostè ha estat primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona amb l'últim govern de l'alcalde Ballesteros. Vostè coneix bé la casa per dins. Un dels problemes greus que té l'Ajuntament és precisament la reorganització, i ara recordem que ha entrat un nou director de recursos humans que no sé si vostès consideren que pot ajudar a millorar tota aquesta estructura. Sí, és un procés que ja també iniciem en el mandat anterior. Y es verdad que tiene que ser uno de los motores para avanzar en la modernización, por decirlo de alguna manera, de la actual estructura del Ayuntamiento de Tarragona. Es evidente que hay áreas que necesitan acoplarse y mejorar, y entendemos que la figura del nuevo director de recursos humanos, después de un concurso público, pues evidentemente debería ayudar a lo que usted comenta. Además, una persona que ya ha estado trabajando, digamos, en la casa, en empresas municipales, con una trayectoria, consideramos,
importante dentro de las administraciones públicas y debe ser una de las líneas básicas para mejorar ese mecanismo de l'Ajuntament de Tarragona. Mm-hmm. Parlant de personal, creu que l'àrea d'urbanisme necessita un gerent? Vostè abans ja ha dit que es necessitava més musculatura en aquesta àrea d'urbanisme. És partidari de que hi hagi un gerent d'urbanisme per fer front al tema del POUM? Necessita reforçar-se. Es verdad que l'àrea de territori en l'actualitat en Tarragona tiene unos excelentes profesionales, pero necesita soporte. Eso el conseller de territori deberá ver si la figura es la del gerente, si la figura es la de con los caps de servei que hay en la actualidad, ya puede funcionar. Eso, en todo caso, si hay que convocar una plaza a un gerente, esperamos que se haga, evidentemente, por concurso público, como debe ser, pero es el actual gobierno el que debe considerarlo. Repito, hay unos excelentes profesionales en territorio y hay que hablar con ellos y hay que ver si lo que necesitan es una pieza, digamos, por encima o necesitan más apoyo administrativo y posiblemente también más apoyo de recursos económicos y de medios. Mm-hmm. En clau interna de Partit Popular, recordem que José Luis Martínez també des de fa un any i mig el secretari general provincial del PP a Tarragona. Tenim, a més, eleccions al Parlament a la vista, probablement seran el mes de febrer. Vol anar de cap de llista? Vol ser el cap de llista del PP, tenint en compte que és el secretari general del Partit Popular a Tarragona? A ver, como la mayoría de los afiliados y cargos que estamos en el partido, estamos a disposición del partido, pero mi idea es acabar, digamos, yo me presenté a unas elecciones en el Ayuntamiento de Tarragona hace un año y medio, y mi idea es acabar este mandato que tengo. No entra dentro de mis intenciones liderar la lista del Parlamento de Catalunya. Mm-hmm. Recordem que les últimes eleccions, les del 2017, les últimes eleccions al Parlament, el cap de llista per Tarragona va ser Alejandro Fernández. Suposo que Alejandro Fernández aquesta vegada serà el cap de llista per Barcelona. Sí, no, normalmente el presidente del Partido Popular de Cataluña es el que encabeza la lista por la circunscripción de Barcelona. Uh-huh. Per tant, ens falta el cap de llista per Tarragona. Primero, s'han de convocar las elecciones. Creo que en diversas ocasiones ha dicho que se convocarían, luego no se han convocado. Ahora hay que ver qué pasará realmente y a partir de ahí pues los organismos del partido, el comité electoral, se pondran en marcha y se hará el nombramiento de los candidatos. Mm-hmm. Aquí caldrà fer molta feina perquè el Partit Popular va tenir mals resultats fa 3 anys en les eleccions del 2017, perquè va haver-hi segurament un vot útil que va anar a parar a Ciutadans. Quin és l'objectiu? Li pregunto com a secretari general del Partit Popular de Tarragona, quin ha de ser l'objectiu? A què aspira el Partit Popular en els propers comicis? Perquè a més ara tenim un nou actor polític que és Vox. Yo creo que la situación actual es muy diferente de la de hace 3 años prácticamente. En aquellos momentos hablaba, ¿no?, incluso de la desaparición del Partido Popular en Cataluña, y se ha visto que, bueno, Alejandro Fernández tomó las riendas del partido hace 2 años y que de aquella desaparición, pues en la actualidad estamos posiblemente a posibilidad de doblar los resultados como mínimo que tenemos en la actualidad. Creemos que es una situación muy diferente, en la que Ciudadanos también tiene una posición mucho más debilitada de hace 3 años, y nosotros creemos que estamos en una mejor situación que en 2017. Uh-huh. En aquests mesos previs s'ha parlat molt d'una possible coalició, sobretot era una idea de Ciutadans, no? Una coalició entre Ciutadans, vostès i fins i tot el Partit dels Socialistes per formar un bloc constitucionalista al Parlament. Això ja s'ha descartat. Vostè n'era partidari? Estos últimos días, bueno, como dice usted, se ha descartado. Nosotros somos partidarios, creemos que el Partido Popular, como he dicho anteriormente, tenemos una situación muy diferente, y la situación incluso en Cataluña es diferente de la de 2017, y creemos que tenemos la posibilidad, como Partido Popular, de mejorar nuestros resultados del 2017, doblarlos o superarlos, y ahí es la línea en la que tenemos que trabajar. Uh-huh. I en l'àmbit polític local, i parlant de possibles coalicions o d'aliances entre formacions polítiques, vostè seria partidari, ja sé que falta molt i segur que és una de les respostes que em donarà, seria partidari, per exemple, de sumar forces de cara a les eleccions municipals del 2023 amb Ciutadans? Pues como usted ha dicho, queda mucho para el 2023, y igual que del 2017 al 2020, la situació... Li pregunto d'una altra manera. Vostè és genèricament partidari de sumar forces amb un altre partit polític com Ciutadans?
Es que ahora no es el momento de hablar de las elecciones del 2023. Ya digo, las elecciones autonómicas ni siquiera se han convocado. Las del 2023 quedan 2 años y medio. Y yo creo que no es el momento de hablar de una posible... Bueno, creo que queda muy lejos, la verdad. Uh-huh. En qualsevol cas, sí que és defensor, com a dirigent del Partit Popular, de mantenir la marca, sigui com sigui, la marca PP a Catalunya? Sí, porque como he dicho anteriormente, parecía, o muchos, era una marca que la podían dar por... Se decía que en Cataluña el Partido Popular iba a desaparecer y se ha visto que no. Se ha visto bueno, que en los últimos meses, en los últimos años, bueno, la situación es muy diferente del 2017 y que estamos, como he comentado anteriormente, en posibilidad del Parlament, pues, de como mínimo doblar nuestros resultados. Vaig acabant, tot i que segurament també em dirà que falta molt per les eleccions, però vol repetir com a cap de llista a Tarragona a les eleccions municipals del 2023? Recordem als oients que José Luis Martín va encapçalar la llista el 2019 després de 3 candidatures, si no m'equivoco malament, 3 mandats en què va liderar aquesta posició Alejandro Fernández. Vostè va estar de número 1 el 2019. Vol repetir amb l'experiència que té ara? Recordem que primer a més va estar al govern, fins i tot com a primer tinent d'alcalde, i ara està a l'oposició. También le digo que queda mucho para el 2023, pero es verdad que el trabajo del Ayuntamiento de Tarragona me gusta y me apasiona. Uh-huh. És a dir, la política municipal li agrada, la del Parlament no tant. Bueno, lo ha dicho usted. En fi, doncs així acabem parlant en clau interna de la situació del Partit Popular amb les expectatives de les eleccions al Parlament més immediates i molt més a llarg termini les eleccions municipals que hauran d'arribar al 2023. Avui hem compartit aquesta estona de ràdio amb el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín. Senyor Martín, moltes gràcies i molta sort. Que vagi molt bé. Gràcies a usted. Gràcies a José Luis Martín, avui convidat aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Així sona el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.